Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. Como os prometí en el vídeo anterior, hoy vamos a aclarar algunos de los términos que utilizo en los vídeos. En concreto, impostar los movimientos o pasarlos a la italiana. Ambos términos están sacados del teatro, así que me vais a permitir que haga un poco el tonto en el vídeo. Espero que no os moleste. Pasar el texto a la italiana quiere decir que vamos a trabajar la memorización del texto, comprobar que nos lo sabemos bien y podemos interpretarlo. Yo no puedo empezar a colocar carga dramática en un texto que no me sé, sobre todo porque voy a tener un pánico atroz a quedarme en blanco. Así que uno de los trabajos en los ensayos es sencillamente recitar el texto para memorizarlo. ¿Qué ocurre, Olimpión? Tu mujer, o sea, mi ama, que me suplica que no me case con Cassina. La hermosa Cassina. Sí, la hermosa, más que hermosa. Hermosísima, vale. ¿Y tú qué le has dicho? Le he dicho que no se la cedería al mismo Zeus si me lo pidiera. Ten cuidado, no ofendas a los dioses. Pero ahora está que echa chispas en contra de mí. Ojalá se incendiara con sus chispas. El problema es si sirves para algo todavía. Ya estoy harto de ser cómplice de tus amoríos. Tu mujer está mal conmigo, tu hijo, sus amigos. No te preocupes por esos dioses segundones. Mientras que Zeus esté bien contigo... Cuidado, no ofendas a los dioses. Además, tengo que pensar en el futuro. Bien, como podréis entender, esto sería sin el texto. Es decir, dos actores o dos actrices o el elenco se reuniría para ir pasando texto y diciendo sus frases según va tocando. No se pone intención, no se pone dramatismo, no se hacen pausas, sencillamente se va pasando el texto. Comprobamos que nos lo sabemos. O bien, lo vamos repitiendo hasta que nos lo aprendamos. Porque al pasar el texto a la italiana podemos descubrir errores que tenemos, tanto de memorización, que hayamos aprendido mal, como de dicción, sitios en donde nos tropecemos. Y esto nos va a servir también al llevárnoslo al Tai Chi. ¿Cómo sería pasar movimientos a la italiana? Pues pensemos, por ejemplo, en la sección de equilibrios, la que vimos el otro día en el vídeo. Si yo quiero repasar cómo son las patadas y cuáles son dobles y cómo van, qué pie va en cada sitio, es decir, la estructura de los movimientos, yo lo pasaría a la italiana. Hemos hecho el segundo abrazar al tigre, saco la patada, fijaros que lo estoy pasando rápidamente, no me preocupo de cómo van los cambios, sencillamente estoy sacando los movimientos. De aquí, pim, pam, pum, no los hago todos, me lo sé, sé que ahí veis más movimientos, que acariciar la cola del ave no es así, me da igual, estoy repasando a la italiana, látigo simple, pim, vuelos espigados, pam, pum, pim, 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 pum, tracatrá, voy a cuatro esquinas, me voy a salir del encuadre, lo siento, o lo mismo no. Hay gente que cuando he practicado con ella y he hecho esto para llegar a algún punto de la forma, me han dicho, es que lo haces muy deprisa, yo no estoy acostumbrado o acostumbrada a hacerlo tan rápido. A ver, es que estamos pasando movimientos. Si los haces despacito no tengo problema en pasarlos un poco más ligerico. Y si tengo problema es que estoy generando demasiados vicios en el entrenamiento. Igual que tengo problemas si siempre tengo que hacer la forma mirando hacia el mismo lado de la habitación, porque si no me despisto. Es decir, si cuando yo hago la forma siempre empiezo y digamos que me giro hacia donde está la puerta de entrada, cuando lo hago al revés es muy posible que haga el movimiento bien, pero quiera girarme como si estuviese en el principio de la segunda, porque siempre he empezado girándome para allá. Y ahora es como que mi cuerpo quiere girar para un lado, pero mi mente está buscando el mirar hacia la puerta como hacía siempre. Por lo tanto, hemos generado un vicio. Igualmente, si no puedo practicar más despacio ni más deprisa, hemos generado otro vicio y tenemos que quitárnoslos. Somos nosotras quienes evolucionamos en la práctica de nuestro Tai Chi. No es la práctica del Tai Chi la que nos condiciona el movimiento. Dicho esto, podemos utilizar el pasar movimientos a la italiana para llegar a un punto clave de la forma que quiero repasar y a partir de ahí seguir trabajando normal. Por ejemplo, me quiero quitar todo el inicio de la segunda parte porque quiero trabajar desde monos, pero quiero repasarlo. Entonces, ¿qué haré? Pues pasaré los movimientos a la italiana. Pum, traca, traca, prum. Y ahora vuelvo a relajar. ¿Por qué hago esto y no empiezo directamente desde monos? Porque siempre es bueno practicar desde un par de movimientos antes para acostumbrarnos a que la práctica no va a saltos, no es discreta, sino continua. Es decir, yo nunca voy a empezar en monos desde aquí quieto
sino que los voy a empezar ya el movimiento, que en teatro se llamaría empezar la acción in media rex. Así que siempre voy a intentar comenzar los movimientos ya lanzado. Pero no estoy poniendo nada, sencillamente los estoy pasando. Y a partir de aquí, empiezo con un trabajo más interior, más de relajación. Bien, vamos a pasar al sobreactuar. Todo el mundo tiene claro que es una actuación sobreactuada. Podría ser perfectamente... ¿Por qué me quieres intimidar prometiéndome la libertad, ama? Si yo, aun en el caso de que tú no me quieras, ni tampoco tu hijo, puedo ser libre por cuatro perras. El asunto es conseguir las cuatro perras. Además, la libertad interior que no me la puede quitar nadie. Y esa es la que cuenta. Y esto es diferente, así lo interpretamos de otra forma más real. Como se dice en teatro, más orgánica. ¿Por qué me quieres intimidar prometiéndome la libertad, ama? Si yo, aun en el caso de que tú no me quieras, ni tampoco tu hijo, puedo ser libre por cuatro perras. El caso es conseguir las cuatro perras. Además, la libertad interior no me la puede quitar nadie. Y esa es la que cuenta. Como habréis visto, la primera interpretación podría resumirse en haber escuchado campanas, pero no saber bien dónde. Es decir, se ha entendido que el teatro va de falsear emociones, pero se están falseando en exceso. Mientras que el segundo falsea las emociones de una forma más realista. Es decir, las falsea porque el actor o la actriz no tiene causa justificada para sentir esas emociones en ese momento. Las ha buscado en su interior y las ha puesto ahí porque se lo estaba pidiendo el texto, el director y lo que viene siendo la interpretación. Pero yo las veo y me creo que una persona podría reaccionar así sintiendo esas emociones, mientras que la primera, no. Para quienes seáis de España lo entenderéis muy fácilmente. Si recordáis la serie de Siete vidas, esto es actuar. Si recordáis la serie Lo que se avecina, esto es impostar y sobreactuar. Bien, pues en el Tai Chi puede ocurrir lo mismo. Si yo decido empezar y decir, yo veo que la gente que sabe o que veo que parece que sabe hace muchos círculos... Y hay círculos por todas partes. Y entonces aquí hacen cosas que parece que hay que dar varias vueltas. Y como veréis, parece más que estoy lanzando un hechizo a que estoy practicando Tai Chi. ¿Por qué? Pues porque yo he visto muchos círculos. No os riáis, lo de Antón Pirulero lo he visto más de una vez y más de 10 en las clases. Y vuelve a ser eso, vuelve a ser que veo que el profesor hace muchos círculos que yo no soy capaz de hacer y entonces los intento poner. Si estáis viendo una persona con más nivel que vosotras o que vosotros, lo que estáis viendo es un mayor nivel de relajación y una mayor interiorización de todos los movimientos y principios del Tai Chi. No estáis viendo que esa persona se mueva lento porque quiera pasar por una infinidad de puntos entre A... y ve, ay no, me he dejado unos cuantos por medio, tengo que pasar por más, ahora hay más puntos. Oh, se me ha olvidado el pie, bueno, pues lo empiezo a mover ahora. No, eso es un error, bien porque no se lo han explicado correctamente, bien porque no se lo han corregido. Yo tardo en venir de un sitio a otro porque tengo que hacer un montón de cosas. Tengo, por un lado, que cambiar el peso y girar el pie con el ombligo. Pero además tengo que dejar caer los hombros, tengo que traer hacia dentro de mí. Tengo que tener la intención en los dedos. Tengo que girar sin perder estructura. Yo relajo. Levanto la puntita del pie porque sé que voy a girar y tengo que girar el pie conmigo. Lo tengo interiorizado. Relajo todas partes, también en la ingle. Para que el pie gire bien. Cambio el peso. No he bajado el codo, sencillamente no lo he subido porque ya he relajado, bajo hombros, bajo codo, está interiorizado. Abro hacia un lado, sale desde el talón a través de la cintura del quad, lo dirijo hacia la mano y en equilibrio continúo con la otra parte del movimiento.
Es decir, hay un montón de trabajos dentro de nosotros que no se están viendo, pero que estamos haciendo. Y que es posible que no se hayan explicado todavía, porque sencillamente bastante tenéis con vuestro nivel de trabajo. Si estáis memorizando los movimientos, probablemente no os expliquen mucho más. Os lo comenten para que lo sepáis, pero no os hagan trabajarlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es hacer malabares con demasiadas pelotas. Es estar en la autoescuela y querer correr un rally. Nos va a agobiar, nos va a bloquear y nos va a impedir alcanzar ningún objetivo, con lo cual al final nos vamos a frustrar con el Tai Chi. Bien, pues resumiendo lo que hemos visto, pasar los movimientos a la italiana, trabajar la memoria pasando los movimientos rápidos sin prestar demasiada atención a la técnica, intentando perder el equilibrio, eso sí, no haciéndolo relajado y sencillamente viendo que no se nos olvida nada o bien memorizando un punto en el que siempre nos confundíamos. Empezar la práctica en media rex. Es decir, si yo quiero trabajar las nubes, no empiezo en nubes, sino que empiezo 3 o 4 movimientos antes. Los paso más o menos rápido y cuando llego a nubes ya pongo toda la intención. E impostar, no hacer los movimientos excesivamente rebuscados, rococós o rocambolescos, como queráis decirlo, porque veo que mi maestro hace muchos giros con las manos que yo no sé qué hace. Pues entonces no lo hagáis y preguntadla primero. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi. Espero que no os haya importado la tontería de usar las máscaras para este vídeo y que os haya gustado que el estilo sea un poco más desenfadado. En cualquier caso, y como siempre, lo he hecho pensando en que os resulte de la mayor utilidad y esperando y confiando en que nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. Hola, helicóptero. Señores de tráfico, no multen ustedes mucho.